Las preguntas institucionales las respondría Andoni Zubizarreta y las meramente esportivas del partido serían para Gerardo Tata Martino. Gracias. Sisplau, si los companys esteu preparats, podrían comenzar la rueda de prensa, sisplau. Gracias. Sandra. Hola, buenos días. Sandra Sarmiento, de Barça TV. Quisiera saber cómo han recibido la noticia de la dimisión del presidente Rosell, si creen que esto puede afectar a la plantilla de algún modo. Y a Tata preguntarle por el partido de mañana, después de los dos últimos resultados, sobre todo de cómo se cerraron tanto Atleti como Levante. ¿Cómo cree que, o cómo ve el partido de mañana, si va a ser parecido o no? Gracias. Bueno, desde el punto de vista de la plantilla, este tipo de noticias nunca son aquellos tipo de noticias que uno quisiera recibir o uno quisiera estar en esos momentos, en esas situaciones. Además, sobre todo en el caso del presidente Rosell, que siempre ha sido un presidente muy cercano a los jugadores, al fútbol, al vestuario y a todo ese proceso, ¿no? Y desde ahí, desde el respeto, evidentemente, a la decisión de Sandro, bueno, porque consideramos que es la que es la mejor, sobre todo para él, y como ayer decía el señor Bartomeu, porque es la que él ha meditado y la que ha considerado que es mejor también para el club. Sí, Xavi. Ay, perdón. Bueno, en realidad es muy probable que se dé un partido donde nosotros tengamos mucho protagonismo y donde el Málaga nos espere con mucha gente detrás y apueste a salir a la contra. Evidentemente nosotros ya tenemos en claro la forma que jugar de esos partidos, solo que a veces la podemos llevar a cabo y hay otras veces que el rival tiene éxito. Y sobre todo me parece que lo que debemos centrarnos es en aprovechar esas primeras situaciones de gol que tenemos, que a veces abren un partido y hace que juguemos de una manera totalmente distinta, ¿no? Sí, ahora sí, Xavi. Sisplau, perdona una cosa. Hi ha 15 torns de preguntes demanats, posaríem el punt i final, gràcies. Es para usted, señor Martino. ¿Qué le ha parecido esta vez la crisis semanal? Bueno, un poco como dijo Subi recién, como decía Barto anoche, evidentemente no es una situación deseada. Siempre todos venimos con la expectativa de hacer un buen trabajo y de terminarlo todos juntos. Por supuesto que respeto profundamente la decisión tomada por el presidente y nada, a partir de ahí nosotros colaborar desde lo deportivo, que es en lo que nos tenemos que centrar, y tratar de seguir haciendo las cosas bien y sobre todo que el equipo tenga un buen rendimiento, que me parece que es del único costado que tanto los futbolistas como el cuerpo técnico podemos colaborar en esta situación. Sí, sisplau, demanaria als companys fotògrafs que segueixin perquè si no és impossible coordinar la roda de premsa. Sònia. Sí, hola, Sònia Germà de RAC1. Tinc una pregunta per cada un. Pel Tata, supongo que ayer usted recibiría muchas llamadas desde Argentina preguntándole qué es lo que estaba pasando en Barcelona. ¿Cómo se lo explicaba usted? Bueno, no tengo mucha facilidad de palabras para explicarlo, pero tampoco he atendido demasiado porque me parece que era un momento mucho más para centrarme en lo futbolístico, en sobre todo en tratar de que el plantel siga bien de ánimo, que no decaigamos. Evidentemente no es una noticia linda de recibir en apenas pasada la mitad de la temporada, pero traté de aislarme un poco de todo aquello que sea comentarios o tener que dar algún tipo de explicaciones, y centrarme mucho más en el momento con los jugadores, en cada entrenamiento. Me parece que nosotros tenemos que dar respuestas exactas desde el costado futbolístico. Y después una pregunta para Andoni Zubizarreta, que ya coneix una mica millor al club, el vas viure com a jugador. Volia saber si la tensió que hi ha hagut aquests últims anys en aquest club et fa la sensació que és la mateixa que tu ja vivies com a jugador, o et sembla que en concret el clima que s'ha creat els últims anys és com tot plegat més crispat?
No sé, yo creo que todo cambia, ¿no? Todo estamos en el siglo XXI. Ayer el presidente Bartomeu ya me quitó el título también de mejor portero del Barça, con lo cual todo cambia y todo se va moviendo, ¿no? No se puede comparar momentos y tiempos, pero seguramente lo que sí me parece que es continuo es que este es un club especial, diferente, es un club vivo, es un club rico, es un club que aglutina familias de diversas procedencias, diferentes pensamientos también con respecto a eso mismo que es el barcelonismo, y eso en muchos momentos nos ha alineado y nos ha juntado. En otros momentos, la historia del Barça también ha provocado, bueno, pues choques y algunos momentos complejos, ¿no? No voy a explicarlo yo, que una vez estuve sentado en una rueda de prensa en la que pedía la dimisión de un presidente, por lo tanto, puedo explicar muchas de esas tipos de situaciones, por lo tanto, la convulsión, pero también la capacidad creativa, la capacidad de juntarse, la capacidad de superar los momentos difíciles, la capacidad de poder entender que eso del Barça es un paraguas debajo del cual todos nos sentimos mucho más confortables y, como dice nuestro himno, ¿no?, todos juntos hacemos fuerza. Eso también nos distingue y nos ha hecho especiales, y además nuestro fútbol, la idea de cómo jugamos, de cómo proponemos esa parte. Por tanto, no nos desliguemos de lo que es el Barça, eso es lo que somos, y eso es seguramente lo que representa también lo que es Cataluña y su forma de entender la vida y las relaciones de la vida. A mí eso me parece extraordinariamente rico. Y lo que no me gusta son aquellas instituciones lineales y de pensamiento único. Carles. Señor Martino, aquí atrás, Carles Escolán, en directo para Radio Marca. Déjeme que le pregunte por temas deportivos y así usted se tranquiliza. Veo que sonríe. Me gustaría preguntarle por Andrés Iniesta. Recibió una contusión hace 15 días. Parecía una simple contusión, pero lleva 15 días fuera de los terrenos de juego. ¿Le preocupa el estado de Andrés Iniesta? En realidad no es que tengo preocupación, lo que tengo es deseos de que pueda estar ya a disposición. Hemos tomado algunos días más para que siga haciendo trabajos diferenciados. Vamos a ver a partir del lunes cómo evoluciona, y a partir de ahí creo que podríamos tener alguna certeza de cuándo poder contar con él. De todas maneras, No es una gran preocupación, porque sabemos que esto es en pocos días más, no va a ser algo que le demande demasiado tiempo, y nosotros entramos sí en una etapa donde necesitamos contar con todos los futbolistas. Germán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Germán García, Radio Nacional. Me gustaría también hacerles una pregunta a cada uno. Al míster, preguntarle por Afelai, que desde mayo de 2012 no entraba en una convocatoria y fue además en el último partido de Pep Guardiola como entrenador, y si va a contar con él o hay posibilidad de que pueda marchar en este mercado de invierno. Y para Andoni, que me explicaras un poco las virtudes que tú crees que puede tener este nuevo presidente Bartomeu. En el caso de Ibi, la verdad que yo estoy primero muy contento de que haya recibido el alta. Ya hace muchas semanas que viene entrenando con normalidad, cada vez ha tomado más ritmo futbolístico. Lo hemos visto bien esta semana, lo hemos visto en realidad muy bien esta semana, y bueno, en definitiva nos pareció un buen momento para poder contar con él. En principio la idea sí es que continúe con nosotros, pero bueno, los vaivenes del mercado, y hasta que todo no esté cerrado, nadie puede decir que no aparezca algo muy importante, y no podemos asegurar absolutamente de nadie que continuará con nosotros, pero en principio la idea es que hasta mediados de año pueda estar compartiendo el trabajo con todos nosotros. Alfredo. Ay, perdón. Yo no soy mucho de definir a los... Yo creo que el señor Bartomeu se mostró ayer en la rueda de prensa. Yo creo que todos los que tal vez conocían menos tuvieron una oportunidad, creo que casi de 2 horas, ¿no?, de rueda de prensa, como para poder conocer a sus características, en su talento y en su forma de hacer. Por lo tanto, yo prefiero que eso, las conclusiones las saquéis, sobre todo vosotros, cada uno de vosotros. Yo, en el trabajo con él, mientras ha sido vicepresidente deportivo, la verdad es que me he sentido extraordinariamente apoyado y exigido también, y desde ahí la comunicación y el proceso siempre ha sido fluido. Pero yo creo que esas definiciones ayer hubo mucho tiempo para poderlas, porque cada uno pues las pudiese sacar también, ¿no?
Hola, señor Alfredo. Buenas tardes, Alfredo Martínez, Onda Cero. Ayer el presidente dijo que ojalá el señor Martino siguiera muchos años en el Barça. No sé, usted nunca ha sido claro y rotundo, ha dicho que el futuro nunca se sabe, pero ya queda menos de la mitad de la temporada, tiene usted contrato en vigor. No sé si es un momento, ahora que está viviendo el club esta situación, ideal para que significara que lo normal es que usted continúe el año que viene en el FC Barcelona. Y en ese sentido, como el presidente dijo que le gustaría que estuviera muchos años, no sé, Andoni, si el club se plantearía una ampliación de contrato del señor Martino o lo está estudiando. Primero, yo creo sí haber sido claro en lo que dije, ¿no? Es decir, por ahí a usted no le pareció claro, a mí me parece muy claro decir que en el fútbol nadie tiene un lugar asegurado. Usted siempre recuerde que las preguntas acá antes de Ajax era que era un partido de casi sin importancia. Y recuerde después todo lo que pasó por haber perdido ese partido que no tenía ningún tipo de exigencia, supuestamente, o de importancia. Y respecto a esto digo exactamente lo mismo. Nadie puede asegurar nada. Evidentemente, si uno llega a una institución de esta naturaleza, en condiciones normales lo que quiere es seguir adelante y llevar adelante o acompañar el proyecto que tiene el club. Pero no lo puedo asegurar. Le vuelvo a repetir exactamente lo mismo que dije ya, esta creo que es la tercera vez. Y desde mi lado lo único que yo tendría que añadir a eso es que estamos muy contentos del trabajo que Tata está haciendo, no porque lo tenga aquí al lado, sino creo que ya lo he manifestado más veces, pero me ratifico en esa manifestación, estamos muy contentos. También se lo dije, no le hemos construido esta gincana de circunstancias que nos han ido pasando desde el verano. No es sencillo gestionar, como hemos dicho antes, dentro de las singularidades de un club, de un gran club como el FC Barcelona, y con la exigencia que tiene en su día a día, con todas las cosas, algunas deportivas, otras no deportivas, que nos han ido pasando. Y también desde ese punto de vista estamos muy contentos con el Tata Martino. Y eso, desde ese punto de vista, en esa circunstancia que también tiene la vida, que ninguno podemos decir qué es lo que sucederá en el futuro, porque tampoco podemos hablar de qué pasará mañana en el mismo partido que vamos a jugar, nosotros estamos encantados con Tata y en esa línea de normalidad trabajamos para el futuro, pero también acabamos de tener la presentación del presidente, dejamos tiempo para que las cosas también sucedan cuando tenga que suceder, ¿no? Iván. Hola. Iván San Antonio, Diario Sport. Más allá de no poder asegurar lo que pasará la temporada que viene, ¿usted está trabajando actualmente ya en la planificación junto a la dirección deportiva del equipo de la temporada que viene? En realidad no, pero también es cierto que yo vengo de un lugar donde todo se resuelve antes, 5 minutos antes de empezar la temporada que viene. Y entonces me cuesta mucho plantearme hablar de la temporada siguiente cuando en cada partido nos estamos jugando el todo por el todo con este grupo de jugadores. De alguna manera nosotros lo sentimos, y no digo que esté bien la manera de sentir mía, pero es casi como una traición hablar de lo que viene, porque lo que viene sin lugar a dudas puede tener llegadas y salidas, y hoy estamos con el grupo que estamos. Y entonces me cuesta, no vuelvo a repetir, no digo que esté bien, pero es un cambio demasiado grande resolver faltando 5 minutos para que empiece la temporada siguiente a hablar 5 meses antes que empiece la temporada siguiente. Y para hablando de los que pueden venir, el hecho de que no se haya anunciado ya el portero que sustituirá a Valdés, ¿es porque no está cerrado o porque se espera algún gesto por parte de Valdés a nivel público? No, ¿hay alguien que haya dicho que estamos buscando un portero? Empezaríamos desde ahí. Sé que ayer, como algún periodista que está en esta sala definió lo que vivimos ayer como un striptease, de ahí aquella frase mía de las negociaciones no se retransmiten, permitirme que ahí en la mitad podamos tener algún gris, ¿no? ¿No? Entre esa situación. No estamos en esa situación y tampoco. Y también todas esas informaciones nos tenéis que permitir que tenemos el derecho como club a poderlas gestionar en aquellos momentos que consideramos que sean más convenientes. El Tata lo definía muy bien desde ese punto de vista, ¿no? Lo que es el hoy con lo que será el futuro, pues converger esas dos cosas no suele ser evidentemente sencillo, ¿no? Josep, Soldado.
Hola, buenos días. Una pregunta para los dos. Primero para el entrenador, señor Martino. ¿En qué momento sabe usted que el presidente va a dimitir y si le llama para comunicárselo? Me enteré, bueno, cuando empezaron los comentarios de que existía esa posibilidad. Sí, hablé con el presidente. Bueno, de alguna manera me manifestó un poco lo que habló con ustedes en rueda de prensa y las explicaciones que dio. Evidentemente no tenía que darme a mí ninguna explicación, pero bueno, lo lógico es que presidente y entrenador tengan una conversación cuando sucede algo de esta naturaleza y nada, está muy bien. Yo me siento, básicamente siempre me he sentido muy apoyado por Sandro. Para mí es, no es una linda noticia esta que ha sucedido. Lo conozco desde hace mucho tiempo, yo estoy rodeado y trabajo con gente a la cual me brinda mucha confianza y a la cual le tengo mucha confianza. Estoy encantado de estar aquí y de trabajar en este grupo que se manifiesta en el día a día con mucha transparencia, así que hubiese preferido, está claro, que terminemos todo. Cuando yo siempre digo de que los futbolistas que empiezan y deseo que terminen, también en esto e incluyo a toda la gente que nos rodea y, por supuesto, que a Sandro también, pero bueno, no pudo ser. Y al señor Zubizarreta, como club, primero, si me aclarara un poco la exposición ayer, si las cifras todas que se presentaron eran en bruto y si los fondos de inversión que participaron en el fichaje ya le han pedido al Barça, tras conocerse esos números, algún tipo de indemnización. ¿Perdón? Si los fondos de inversión que participaron en el fichaje del Barça ya se desvelaron todos y van a pedir algún tipo de indemnización, si les ha llegado la noticia o si hay alguna constancia al club. No, la parte más de esa no me toca a mí, lo siento, yo gestiono la parte deportiva, pero no tengo ninguna noticia de nada. La primera parte, ¿se irán brutos? Sí, brutos siempre. Nosotros siempre hablamos en brutos. Sí. Creo que el documento que presentábamos ya ponía que era en brutos. Buenos días, John de la Cámara de Radio Cooperativa de Chile. Una pregunta para cada uno. Primero para el míster. Preguntarle por la actuación goleadora del otro día de Tello, del pasado miércoles. No sé si cree que fue una reivindicación del jugador y si cree que esa actuación le dará una mayor regularidad en las rotaciones con Pedro y Alexis en partidos importantes. En realidad lo que estamos muy contentos de que Cristian se haya sentido de la manera que se sintió, de que crezca en confianza, de que sepa que tiene, que va a seguir teniendo sus oportunidades. Bueno, después cada convocatoria es una historia diferente, cada partido es una historia diferente, y nosotros básicamente en lo que debemos centrarnos es en que Cristian esté bien, en que Alexis esté bien, en que Pedro esté bien, en que Leo esté bien, en que Neymar esté bien. Nosotros necesitamos que todos estén bien, porque siempre llega un punto en el año en que se puede necesitar de alguno de ellos, y como dio respuesta el otro día Cristian cuando tuvo su oportunidad, nos dio una gran mano para resolver o para, en parte, esta clasificación con el Levante, nosotros siempre esperamos que la misma respuesta den todos los futbolistas. Y para Andoni Zubizarreta, perdone que le pregunte por el futuro, pero el otro día apareció en la prensa una posible oferta del Paris Saint-Germain sobre Alexis, y que quizá el Barça estaría pensando venderlo para hacer caja. No sé si hay algo cierto, si está garantizada la continuidad del chileno. Ninguna. No hay ninguna oferta del Paris Saint-Germain por Alexis, no. Aclaro, no hay ninguna oferta por ningún equipo por Alexis, porque luego alguien puede extenderlo. No. Emilio. Emilio Pérez de Arroces, del periódico. Era para Andoni. ¿En qué momento se entera, si se lo dice Bartomeu o se lo dice Sandro Rosé, que se van a dar todas las cifras del fichaje o de la operación de Neymar? ¿Y cuál es su pensamiento, si se puede saber, no tanto por el hecho de que se vayan a contar las cifras, sino por su gestión futura y por el trabajo en el futuro de sus colaboradores y usted a la hora de buscar otros jugadores? Me entero cuando el señor Bartomeu vino a la ciudad deportiva a hacer la visita, la presentación ante los jugadores, que él describió, ante el Tata también. En ese momento me contó que la rueda de prensa de la tarde teníamos que el padre Neymar nos había facilitado la posibilidad de poder contar toda la operación entera con todo lo que era.
¿Qué pensé en ese momento? Pues ahí me salió el alma de jugador, que sería la de no quiero que mis cifras se conozcan, mi alma de jugador. Porque sé que eso no he visto nunca, un espectáculo como el de ayer, un espectáculo en el sentido más grande del concepto, pues porque no había visto nunca un club enseñar las cifras de toda la operación, más el sueldo del jugador, más nunca lo había visto de esa manera. Ayer ya el señor Bartomeu apuntó que eso, evidentemente, a mí me gustaría también conocer qué hacen mis rivales cuando contratan, y me gustaría saber, no tanto, ya sé que hay una parte importante que ustedes se quedan con la línea de las cifras, a mí me quedo más con la línea del menú, porque eso también te da pistas de cuáles son las estrategias de los demás, y sé que eso, desde ese punto de vista, pues nos va a hacer trabajar también ese mercado, pero para eso estamos. No tenemos ningún elemento más que eso. Hemos sido absolutamente transparentes, que era lo que se nos pedía, se nos ha autorizado. A partir de ahí trabajaremos y recalcaremos una vez más, ya sé que es volver a insistir, que el traspaso y el fichaje de Neymar costó 57,1 millones de euros, que es lo que las cifras ayer claramente indicaban. Joan. Hola, buenos días. Joan Poquí, de Mundo Deportivo. Si me lo permiten, también me gustaría una pregunta para cada uno. Primero para el señor Martino. Acaba de decir Andoni que es la primera vez que salen de esta manera las cifras de un traspaso y también de lo que gana ese jugador por todos los conceptos de salario. Mi pregunta para el señor Martino es cómo ha visto a Neymar, si el hecho de que su ficha y su fichaje se haya convertido en un circo mediático a los ojos de todo el mundo, usted ha visto que le haya afectado de alguna forma en su actitud en el vestuario, en su estado de ánimo. No, la verdad que no, lo vi siempre, lo sigo viendo de la misma manera. De toda manera, creo también que hay que recalcar la actitud que han tenido Neymar y su papá en darle la autorización al club en una situación bastante difícil para que queden en claro cuáles han sido sus números, pero no tengo ninguna duda de que esto no va a afectar a Ney en su regreso y en su desenvolvimiento futbolístico. Sí, y para el señor Zubizarreta, ha dicho al principio que él ya es un veterano en estas lides de este club y tal. Le pregunto si usted teme que el ambiente del Camp Nou, de alguna manera, se enrarezca, como ha pasado ya otras veces en circunstancias similares, y puede afectar de alguna manera al equipo. Ambiente, quiero decir, pues yo qué sé, la reacción de la afición según cómo sea. No, ayer el señor presidente, el señor Bartomeu, ya apuntaba que al final el socio, el público, nuestro socio es... soberano para poder hacer, decir, expresarse en la medida de lo que considere y no creo que nosotros seamos, ni yo sea nadie, para orientar a la gente lo que debe o no debe de hacer en el estadio, lo que sería bueno, malo, regular, porque ellos al final el socio es el propietario del club. Lo que sí me gustaría es que estuviese en el campo mañana. Lo que sí me gustaría es que mañana estuviese para ver un partido de fútbol. Todas las demás cuestiones me importan menos, porque creo, y vuelvo a decir, que están dentro de lo que es la historia de este club, y tampoco hago encuestas semanales de futbolísticas desde ese punto de vista de más o menos apoyo, sino yo creo que la gente quiere que juguemos al fútbol, que la gente quiere que seamos fieles a la historia de este club, y llevándolo al caso de Neymar, la gente quiere que tengamos a un jugador como Neymar dentro, que vista la camiseta del Barça. Esa es mi percepción general con respecto a eso, ¿no? A partir de ahí, el fútbol nos dirá qué, ¿no? Buenos días, soy Kim Robert de TV3. Tengo una pregunta para cada uno. Para el señor Martino, decía usted hace unos momentos que Sandro Rosell ha sido su gran punto de apoyo durante mucho tiempo y especialmente desde su llegada a Barcelona. Mi pregunta es si usted en este momento se siente un pelín más débil respecto a hace una semana, por ejemplo. No. En absoluto. Dije lo que dije porque siempre lo he sentido así, porque tengo trato con Sandro desde hace mucho tiempo y porque me ha mostrado todo el apoyo que yo necesité para ser el entrenador de Barcelona. Pero también debería decir exactamente lo mismo del nuevo presidente y de Xavi, que son las personas con las que más he hablado desde julio del año pasado al día de hoy. Así que es justo decir lo que dije acerca de Sandro y es justo decir
lo que dije respecto a la gente que sigue al frente de la institución. Y para Andoni, cambio radicalmente de tercio, me gustaría conocer la situación actual a día de hoy de Sanabria. ¿Cómo está el tema? Cuando tengamos algo para comunicar del tema de Sanabria, lo comunicaremos. En este momento sigue siendo jugador del Barça B. Sí. Buenos días, de Mundo Leo, Deporte B Argentina. Una pregunta para vos, Tata. Después de las últimas actuaciones de Leo, donde gravitó mucho como arrancando más atrás en rol, se podría decir, de media punta, ¿te planteás variar su posición de acuerdo al sistema defensivo de los rivales en algunas circunstancias para ganar variante, sorpresa y sobre todo para aprovechar su aporte como en la organización de juego de él? Bueno, en realidad eso es algo que sucede bastante cuando Leo juega con, sobre todo con Cés, menos con Andrés, de tirarse él atrás y que Cés llegue como número 9. Y de hecho lo hicimos 6-7 minutos en el primer partido con Levante cuando entró Dongu y quedamos con 3 delanteros, con Dongu de delantero centro y él jugó prácticamente como un número 10. Solo que fueron 6 o 7 minutos. Sí lo hemos hablado con él, que es una posibilidad en algún momento de algún partido. No me lo planteo como para empezar a jugar un partido desde el inicio de esa manera, pero sí creo que puede ser una variante que él juegue por detrás de tres delanteros. Pepe. Pepe Gutiérrez para Fox Sports. La marcha del presidente, como el propio señor Martino ha expresado, deja al club sin una figura que tanto en el aspecto social y especialmente en el deportivo tenía influencia muy decisiva. Ahora se crea un nuevo escenario, que es una junta directiva sin él, y en el fútbol se sabe que la estabilidad de los clubes depende mucho de los resultados. Y yo me imagino que en este caso la estabilidad y la continuidad de este proyecto hasta 2016 va a depender mucho más de esos resultados. A mí me gustaría hacer una misma pregunta para los dos en su distinta vertiente. ¿La dirección deportiva tiene los instrumentos y la planificación para poder apoyar a esta junta y darle esa estabilidad? Y por lo que respecta a usted, señor Martino, el vestuario, empezando por Neymar, ya lo ha definido, que es un agente directo, y el resto del vestuario ante la situación que se ha creado y la marcha del presidente, ¿está tan unido como en otras circunstancias que fueron convulsas para el Barcelona para aguantar todo esto a nivel de resultados y dar estabilidad a esta junta? No sé, desde nuestro punto de vista o desde mi punto de vista, en el proceso no ha cambiado absolutamente nada. Yo trabajaba con el señor Bartomeu cuando era vicepresidente deportivo, él conoce perfectamente la planificación de objetivos que tenemos y la idea que tenemos, sabiendo que en ese proceso nos tenemos que sentar en algún momento pero no cambia nada. No tengo la sensación de si es más o menos exigido desde el punto de vista del resultado. Creo que más exigidos que lo que estamos desde el punto de vista del resultado del FC Barcelona no vamos a estar, porque al final estamos obligados al juego, al resultado, a los logros, a todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Por tanto, no creo, desde ese punto de vista creo que la exigencia de todos sigue siendo exactamente la misma. Lo que pasa es que la circunstancia sí es verdad que ha cambiado, pero también el señor Bartomeu explicaba ayer claramente que esto es un punto y seguido en un proyecto que está en marcha, que está funcionando y que los cambios que ha habido o la situación que ha habido de cambio con respecto a la presidencia, con la marcha del señor Rosell, no tiene que ver con los resultados deportivos ni con unas situaciones de esas que tal vez en otros momentos en otros clubes se puedan dar. No tiene que ver con eso y el proyecto desde ese punto de vista sigue caminando exactamente igual. Farem las 5 de las preguntas. Me falta. Yo entiendo evidentemente que en esta situación que no es normal se necesita más que nunca enfocar a la gente desde el lado de futbolístico y que nosotros hagamos nuestro trabajo de jugar bien y de ganar. No me imagino un escenario donde estemos más exigidos ahora que antes, porque la verdad que yo siempre noté una exigencia muy alta respecto al rendimiento del equipo y los resultados a conseguir.
Así que esto ha tenido esta circunstancia puntual, pero en cuanto a la necesidad de seguir obteniendo pequeños logros para llegar a los logros grandes, continuará de la misma manera. Y también noto bien al vestuario, porque el vestuario sabe que juegan para el Barcelona, disfrutan de estar en este club, están muy agradecidos de estar y de haber vivido toda esta vida adentro de esta institución, y es exactamente lo mismo que pasó el año pasado o el anterior tratar de ganar, tratar de jugar bien, respetar un estilo y evidentemente al final de la temporada poder llegar al título máximo en las competencias que se disputan. Rafa. Hola, muy buenas. Una pregunta para los dos. Tata, ¿cómo puede hacer un entrenador, o si usted ha utilizado ya un método para intentar no desviar la atención de los futbolistas en estos últimos días después de todo lo que ha pasado? Y una pregunta para el señor Andoni, si ya has comenzado a trabajar con el señor Jordi Mestral, con el nuevo cargo. En realidad, cuando yo me junté con el plantel por primera vez, después de la decisión de Sandro y el nuevo presidente llegó y habló con todo el grupo, salimos a la cancha, empezamos a entrenar, conversé individualmente con algunos de ellos y los noté a seguir adelante, muy enfocados en la parte futbolística, apenados por esta decisión, pero sabiendo que lo que responde y lo que corresponde al grupo es seguir haciendo las cosas bien desde el lado futbolístico. Es la mejor manera de poder seguir, de poder salir adelante, de superar esta situación, y que bueno, y que haya sido solamente una mala noticia, que evidentemente nos entristece a todos, pero que corresponde que por el Barcelona las cosas se sigan haciendo de la misma manera. Lu. No, en cuanto a Jordi Mestre, no. A ver, con Jordi Mestre hemos trabajado y porque él es el responsable de Barça B, entre otras cosas, y fútbol formativo. Por tanto, ese proceso de trabajo con Jordi lo hemos mantenido. Si ya es trasladado al primer equipo, todavía no. Llevamos 12 horas, ¿no? O sea que no, habrá tiempo. Ahora sí, perdón, Lu. Hola, buenos días. Soy Luis Martín, del Diario del País. Señor Martino, usted viene de un club singular, un club importante y un club que venía de un saneamiento, dijéramoslo así, social, después de un mandato complicado, un presidente singular también. Y supongo que sabía que venía a una competición difícil por los rivales externos, pero pensaba que la gincama de la que hablaba Andoni interna iba a ser tan complicada. Y Andoni, si me lo permite, usted cuando era portero, ¿prefería que las jugadas a balón parado el equipo defendiera marcando individual en zona al hombre o como hacía Johan, el pequeño al alto y el alto al pequeño por el cálculo de probabilidades? Gracias. Yo creo que nada se puede establecer o dimensionar estando afuera. Para hacerlo hay que estar adentro. Y está claro que yo sabía dónde venía y cuál era la dimensión del club. Y después, a partir de ahí, conociendo las cosas que se puedan presentar de afuera o de adentro, saber convivir con ese tipo de situaciones y centrarse y focalizarse lo que más se puede en el aspecto futbolístico, que es lo que nos interesa. Y en el momento en que yo entendí que exclusivamente venía a entrenar un equipo y a tratar de jugar bien y que el equipo gane, nada, eso es lo que hago y en eso es lo que me centro. La cuestión de los corners, le ha faltado, señor Martín, acabar la frase de Johan Cruyff, que sería, ya sabemos que el alto remata, por tanto tú la paras. Bueno, pues, claro, vamos a darla toda entera, porque si no, cuesta igual entenderla, ¿no? Quiere lo que sea más cómodo siempre para el jugador y para el portero y para la línea defensiva. Yo no voy a dar ninguna clase cuando defendía con aquellos pequeñitos que tenía yo, y también decían que éramos un equipo extraordinariamente débil en la estrategia, y también decían que tiraban unos corners y nos metían goles, y además incluso decían que teníamos un portero que no salía. Como considera, señor Martín, no soy nadie para dar lecciones en los corners. Ya está, Lu, gracias. No, pero es que no estoy yo para esa. Ya, aquel aprendizaje me enseñó en mi paso por el Barça, me dijo que yo no era ni para eso ni para los penaltis, era nadie para dar instrucciones de cómo había que hacerlo. Gracias, Lu. Danae. Danae Boronat, 4. Una pregunta para cada uno. Me imagino que a usted, pero es la misma pregunta. Me imagino que a ustedes dos
por la importancia que tienen, el presidente o ya expresidente Rosell les habrá explicado en profundidad los motivos de su salida, de su dimisión. ¿Me pueden explicar ustedes por qué ha dimitido Rosell? Bueno, por lo mismo que le explicó a ustedes cuando hizo la conferencia de prensa. No ha cambiado en absoluto lo que dijo acá delante de ustedes y lo que me dijo a mí, supongo que lo que le dijo a Zubi, así que no hay nada más para añadir. Exacto. Jamie Easton. Hola, buenas. Jamie Easton para Bein Sports Estados Unidos. Una pregunta para el Tata Martino. ¿El partido de mañana ha cogido especial importancia, se ha convertido en vital o lo ha marcado en rojo por lo extrafutbolístico que todos conocemos y por lo futbolístico, porque en las últimas dos jornadas el Real Madrid ha recortado 4 puntos? La verdad que creo que el partido de mañana tiene especial importancia porque jugamos de nuevo y porque tenemos un rival enfrente. Y no varía de la primera fecha que jugamos con el Levante, no le encuentro diferencias, no, ni tiene especial importancia porque el presidente se haya dimitido, porque eso, por más que nos vaya demasiado bien, no lo vamos a poder cambiar. Y que el Real Madrid, la mejor manera de que el Real Madrid siga estando por debajo del Barcelona es que el Barcelona gane. En realidad, lo que debemos pensar es que si en la fecha 38 nosotros volvemos a ganar y la diferencia llegamos a la fecha 37 con esta diferencia, los campeones seremos nosotros. Entonces, mientras nosotros seamos los que vamos adelante, en lo único que nos tenemos que centrar es en ganar el partido. Así que, y a lo mejor también es posible, sí es posible, que toda esta circunstancia que se ha dado, que tiene que ver con lo interno y tiene que ver con lo externo, pues yo creo que se habla mucho de lo interno y hay también mucho de lo externo. Bueno, quién sabe, en una de esas hay alguna sorpresa y hace mucho más fuerte al equipo, ¿no? Hola, buenos días. Aquí a usted izquierda, John Tejedor, para la cadena SER. Yo tengo una pregunta para el director de deportivo, para Andoni Zubizarreta. Sandro Rosell era un presidente que en el área deportivo tenía cierta incidencia, sobre todo a la hora de proponer nombres, por qué no llamarlo así, ¿no? Se acuñó la expresión del álbum de cromos. Sin ir más lejos, el último ejemplo, el fichaje del Tata, aunque siempre se ha dicho que fue decisión del director deportivo, el nombre lo propone el presidente. Ahora que Rosell se va, queda ahí un vacío en este sentido que hay que llenar entre el nuevo presidente, el nuevo vicepresidente deportivo y la dirección deportiva. ¿En qué aumenta la responsabilidad de tu figura como director deportivo con la ausencia de Rosell? No, desde ese punto de vista, el trabajo con Sandro siempre ha sido, yo no he tenido ninguna injerencia absolutamente en nada desde el punto de vista deportivo. La propuesta de jugadores, de nombres, de refuerzos, de la composición de la plantilla, jugadores que han subido del B, ahí siempre me he sentido absolutamente respaldado. No he tenido nunca ninguna. No va a cambiar desde ese punto de vista, porque, bueno, de hecho, con el señor Bartomeu pues hemos trabajado mucho más seguramente eso en el día a día o en el semana a semana. Hemos negociado cuestiones, contratos, jugadores, equipos. Es decir, no cambia desde ahí, no cambia, creo que no cambia absolutamente nada, porque al final aquí la cuestión no está en, está en la exigencia del club como club y de quienes somos como institución y como lo que esperan nuestros seguidores de nosotros, el mejor nivel futbolístico y estar a la altura de ese nivel y de esa forma de jugar, ese estilo, esa idea del juego en la que todos nos sentimos representados. Por lo tanto, esa es la exigencia y esa es la misma la que tenía el primer día cuando llegué y pudimos proponer aquellos fichajes de Adriano y Mascherano hace ya mucho tiempo, y la llegada de Villa, que ya estaba cerrada. Desde aquel día hasta hoy sigue siendo la misma, pero hoy incluso me han preguntado por un jugador del Barça B, que no era ni siquiera jugador del Barça B, sino que estaba en el juvenil. Por tanto, comprendía que esa exigencia del Barça a aumentar, no sé si puede aumentar, yo creo que no. Me da que esa portería siempre es complicada de defender, ¿no? Molt bé, moltes gràcies a tots. L'equip entrenarà demà a les 12, però tancada a l'estadi. Gràcies.